Soy Josu Palacios, el coordinador de esta formación en el Programa Superior de Mejora de Procesos Nivel Green Belt. Y lo primero, ¿de dónde surge la necesidad de esta formación? El hecho de que hoy en día las empresas que gestionamos procesos, a esos procesos son múltiples las variables que influyen en el resultado final de ese proceso. Y muchas veces el intentar mejorarlas sin datos hacen que el proceso se vaya fuera de control. Con lo cual necesitamos de datos y de herramientas que me permitan analizar de manera ágil esos datos para poder tomar una decisión sobre qué hacer y tomar planes de acción. De ahí viene la necesidad. ¿A quién va dirigido? Bueno, a cualquier persona profesional que en la empresa esté realizando proyectos de mejora, esté gestionando procesos y tenga la necesidad de mejorar esos procesos. ¿Cuál es el valor diferencial, creemos, en Cámara de esta formación? Tres ejes. El primero, la practicidad del mismo. Aunque sea una formación online, formación en streaming, todos los ejercicios, hacemos muchos ejercicios de simulación y estamos todo el rato jugando, practicando, haciendo trabajo en equipo, con lo cual es una formación muy práctica, teórica, pero muy práctica. Siguiente eje, el hecho de que vamos a juntar dos metodologías que en un principio pueden ser diferentes, el Lean Manufacturing y Six Sigma. Y que no las juntamos de cualquier manera, sino que tenemos una metodología y una visión que os vamos a dar en la que existen unos pasos a seguir y unas fases para implementarlo. ¿Qué vais a adquirir con esto, en esta formación? Uno, vais a tener un certificado, que para ello vais a tener que realizar un proyecto, con lo cual es otro valor diferencial. La misma empresa va a tener unos ahorros cuando hagamos el proyecto. Tenéis que hacer un proyecto, tenéis que terminar un examen, ¿vale? Y tenemos que tener un porcentaje de 80% de las horas. Con ello tendremos un certificado que os va a permitir, cuando se termine la formación, en realizar cualquier tipo de proyecto de mejora en vuestras empresas.